Ahí tenemos el primero de la mañana, señores. Aquí estamos dándole. Ya tenemos el primer guapotico. Voy a poner la caña aquí para poner la cámara aquí para apoyarla, que ustedes me vean. Tenemos el primer guapote. Estamos en esta lagunita del Arenal. Y ya tenemos el primero, bro. Madrugué, man. Mira qué guapotico, señores. Uy. Man. Ahí está el primer guapotico azul del día. Estaba esperando a Alberto y aquí en el muelle de los kayak me puse a tirar y hay tanto guapote aquí, man, que no falla uno. Dos tiros y me arranqué uno. Es increíble la cantidad de guapote que hay aquí, man. Ah, sí. La gente todavía no se levanta. Ahí está, señores, vamos a librar este guapotico. Recordemos conservar las especies, recordemos cuidarlos, porque realmente ya no hay como antes y pues yo creo que todos queremos seguir pescando. Ahí se va. Listo, gente, seguimos dándole. Pegó. Ahí está Alberto con uno. Ajá. Con el lele, de verdad. Qué jeta, man. Vean, con el lele de borboleta. Un guapotico azul. Una hembrita. Aquí en esa laguna. Preciosa la que vinimos. Libérala de una vez, Alberto, que la gente vea cómo se va la bichita. Ahí tenemos uno, señores. Está bueno, man. Man, está bueno este guapote, señores. Dame, grábeme un toque. Ay. Estamos, señores, con un buen guapotico aquí. Aquí no veo. Ay, cabrón, se me empaló por estar. ¿Está grabando? Sí, pero se me empaló por estar jeteando. Ahí, aunque no se vea, está grabando. Sí. Era grande, pues. Sí, man, era grande, si no, no, pero déjelo, ahorita sale. Si no me hubiera puesto, quitaba la cámara, no se me empala. Ahí lo traí. ¿Qué hacemos? Voy a intentar dejarlo, si no me arriesgo un poquito, por favor. Y era que brillaba. Y sigue grabándome, sí. ¿Aquí? Sí. Lo que... Ya no estoy yo. No lo siento, pasión. Voy a intentar cortar ese señor. Qué buen guapote era. No para de grabar por aquello que esté ahí. Uh-huh. Grabo este y grabo allá, sí. Ahí está. Ahí está. Salió. Ay, cabrón. Otra vez. Hay una palizada brutal ahí. Ahí está. Ahí está. Qué buen guapote, man. Qué buen guapote, véalo. Ahí lo tenemos, señores, bien pulsado ese guapote. Alejarnos de aquí para ver si pegamos otro. Voy a salir de aquí rápido para ver si sacamos otro. Eso es con los señores Sunshine. A solo 4 rojos, man. Crack Lures, baratísimo, rata. Vean ese guapote por solo 4 rojos, con mi señuelo. Ven qué buen guapote. Voy a alejarme más para luego venir a ponernos aquí, man.
Entonces ya que estamos lejos, para no meternos allá con el viento, vamos a sacarlo. Buen guapote, como un kilo ya. Ahí los tienen, señores. Hermoso guapote, con el señor Osoichan. Acérquense aquí, Alberto, para que la gente vea el señuelito. No hay paquete, casteadito, en esta laguna hermosa. Todos invitados, de verdad, vean. Es lo que hay ya, para que la gente vea que hay kayaks para alquilar. Para que se vengan a dar la vuelta. Está muy, muy bonito el lugar. Vamos a liberar este guapotico, gente, de una vez. Aquí es el alicate. Tome. Ni en mayo. Ahí. Ahí queda el guapotico azul, señores. Vamos a liberarlo de una vez. Esto es crack el lure, señores. Aquí nunca se para el pescado, ustedes lo saben. Pura vida. Pegó, trae uno bueno, Alberto. Y viene Alberto con otro. Ahí viene Alberto con otro guapotico, buenísimo. Ahí está, desgraciado. Suéltelo de una vez para que la chusma vea que aquí todos se liberan. Yo estoy intentando la superficie ahorita. Aquí sale uno grandote del fondo y se come este paseante. De una vez, ahí se fue. Seguimos pescando, gente. Estamos en esta hermosa laguna que está llena de guapotes. Muy recomendado para que vengan a visitarnos. Pura vida. Ahí está el primero, señores. Aquí tenemos un guapotico. Que ando con mi amigo Alberto. Me trajo a conocer un chante nuevo. ¿Esta cuál es la laguna esta? ¿Cómo se llama? Reserva Ecológica Volcán Arenal. Estamos en la Reserva Ecológica Volcán Arenal. Vean. Azulito. Un guapotico azul. Con el mini crank. El mini bit crank de Marine. Voy a mostrárselos bien de cerca. Con este señorito de Marine, el mini bit crank, cuesta solo 4200 colones y es buenísimo para la pesca de guapote, guapote pinto y guapote azul. Entonces estamos acá en esta laguna tan hermosa. Les aviso, amigos, que si quieren venir, está chusísimo, hay lugar de camping, todas las comodidades, y es una laguna natural que nada más se permite la pesca y libera. Eso sí, para que sepan, solo se permite el catch and release, no pueden venir y llevarse los guapotes. Ya vamos a liberar este bichito y seguimos pescando, gente, pura vía. Gente, nada más vean por acá lo que nos estamos haciendo la parrilla. Un buen tomahawk, un churrasco y esto es atún, atún a la parrilla. Estamos acampando aquí, vinimos a grabar este video a la Fortuna de San Carlos. Y ahí les voy a dejar toda la información para si quieren visitar el lugar, está chusísimo. Está bastante accesible, hay pesca deportiva, eso sí, todo 100% liberación. Pero está muy bonito, hay ranchitos, se pone su tienda de campaña, esa es mi tiendita de campaña. Ahí estamos nosotros acampando. Y pueden venir y disfrutar con toda la familia y de paso se pegan la pescadita. Por ahí hay kayaks y canoitas para alquilar. Bueno, gente, vamos a seguir aquí comiéndole porque tengo un hambrón que ya me parto, man. Amigos, aquí estamos con el famoso Charlie de Parque Ecológico Volcán Arenal. Por ahí, gente, ¿todo bien? El hombre es pescador también, ahí andaba sacando los guapotillos, ya pegó, ¿ah? Sí, sí, está buena la pesca, hay que venir a pescar. Él es el administrador de este lugar tan hermoso como es este Parque Ecológico Volcán Arenal. La verdad que muy bonito, cargado de senderos, camping, pesca, hay de todo aquí, ¿ven? Todo acá, para la familia, para todo el mundo. A caminar, a pescar, de todo, gente. Esa es la vueltica. Esto es un lago natural, me decías, ¿verdad? Lago natural,
como una represa, una colada de lava aquí y acá. Sí. Es una represa y tenemos un laguito natural, con bastantes guapotes. Está cargado guapote eso, ¿no? Está cargado eso, sí. Si la familia quiere venir aquí, ¿cuál es el precio por los tours? Los tours, digamos, o la entrada general es 4.000 colones el pase del día. Genial. Y acampar serían 8.000 colones. Uh-huh. Buenísimo. 8.000 colones por persona para el camping, sí. Señores. 2 días, una noche, o si no, 4.000 colones por un día. Renta de botes varios, como ven, de los 6.000 colones a los 15.000. Ahí pueden ver, amigos, tienen un montón de kayaks para rentar. Sí, tienen de esas lumber ahí grandes, esas tablas que están buenísimas para andar de pie ahí. Tienen trampolín, la verdad que hay de todo, man. Charlie, verdad, muchísimas gracias por recibirnos, día, hermano. Ahí pronto subimos el video para que lo cheques. Pájense, hermano. Pura vida. Bueno, gente, seguimos, nos fuimos, pura vida.